Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al video de hoy. Mucho gusto, soy Paula Guerra. Si es la primera vez que ustedes pasan por mi canal, les gusta el tipo de contenido que les comparto, no se lo quieren perder, las invito a que se suscriban. Suscribirse a mi canal es completamente gratis. Una vez que ustedes se suscriban, les recomiendo que activen esta campanita de notificaciones, para que así no se pierdan ni un solo video. Para hoy les voy a compartir una base natural, la cual la vamos a preparar desde cero para que ustedes la tengan y sepan cómo la van a usar para el crecimiento de las uñas, que no crecen con nada, que se quedan en ese punto y no pasan de ahí. Así que chicas, bienvenidas. Aparte, esta base me encanta porque nos va a ayudar a que las uñas estén fuertes, y si tienen sus uñitas manchadas, amarillas, es una base que les va a encantar. Así que pónganse cómodas, feliz de estar nuevamente por acá. Muchas gracias a todas por sus lindos mensajes, así que comencemos con el video de Bueno, hoy. Antes de comenzar con el video de hoy, les comparto cómo llevamos las uñas. Las he estado bajando, ahí tengo una base que me tiene encantada. En el próximo video se los voy a compartir, así que estén muy atentas. También, bueno, me han preguntado, Pau, ¿por qué has estado tan ausente en YouTube? Bueno, chicas, ha pasado de todo. Primero lo de mi mamita, que ya, gloria a Dios, está mucho mejor. Ahora es mi hermano, el menor, el que estuvo conmigo mientras mi mamá estuvo en el hospital, y entonces ha sido un golpe tras golpe. Yo no sé, Diosito, por qué nos tiene como uno de sus mejores guerreros. Pero ay, chicas, sí, mi hermanito está muy delicadito de salud, con medicamento que está agotado. No lo hemos podido conseguir, así que pidiéndole mucho a Dios que ese medicamento pronto esté disponible para él. Gracias. Yo también las he extrañado mucho, así que acompáñenme en estos próximos videos, que así es como me animo, porque he estado muy achicopalada, muy triste. Así que vámonos, niñas, vamos a necesitar un esmalte transparente, un brillo, un esmalte, pero mejor dicho, si ustedes tienen una base que no les gustó, la pueden usar el día de hoy. Muchos de ustedes me han preguntado qué base, o mejor dicho, esmalte transparente usa Paula Guerra. Bueno, chicas, yo uso ese de la marca de Danis. Miren, ahí está, es un esmalte transparente, un brillo. No importa la marca, ustedes pueden usar el que tengan disponible, tranquilas. Como lo vamos a mejorar, no importa que sea un esmalte económico, y digo económico porque vale 1500 pesos, súper económico, ¿cierto? Recuerden que cuando el esmalte está así, nuevecito como este, vamos a tener un frasquito aparte, ojalá sea de vidrio, para que ustedes vayan sacando y vayan guardando, y así van a tener cómo reemplazar esas bases. Vamos a usar cebolla de huevo, roja o morada, como ustedes la conozcan, cebolla cabezona. Aquí en Medellín le decimos cebolla de huevo, así de sencillo. Vamos a ocupar, por acá tenemos al señor limón. Este limoncito, aquí donde ustedes lo ven, pecosito, le llamamos limón mandarino. Lo dio el árbol de la casa, así que muchas gracias al árbol por este limón. Vamos a ocupar aceite de café. No han hecho mi aceite de café, ¿qué esperan? Es genial para las uñas, para la piel, para el cabello, lo van a amar. En caso de que sea imposible hacer el aceite de café, lo pueden reemplazar por el aceite de oliva o de almendras. Listo. Ahí está. Miren, pues, súper, súper fácil de hacer. Ingredientes que todas tienen en casa. Así que vamos a estar pelando lo que es la cebolla. Vamos a lavarla. La van a secar muy bien, que no vaya a quedar con nada de agua, porque si les queda con agua, les va a dañar lo que es el esmalte transparente o la base que ustedes vayan a usar el día de hoy. Así que vamos a lavarla. ¿Por qué le digo cebolla moradita? Porque en su interior es así moradita, ya está lavadita. Hay dos opciones para que ustedes la usen hoy: la pueden rallar o la pueden cortar en julianas. Yo el día de hoy la voy a estar cortando en julianas, fuera de cámara. Ya ustedes saben las reglas, pues, de YouTube, que no puede ver nada que sea cortopunzante. Así que vamos a cortarlas en julianitas. Como pueden ver, ya le sacamos al brillo. Así debe quedar cuando está nuevo. Vamos a colocarle las julianitas de la cebolla de huevo, como ustedes la conozcan. Ay, no, este no me gusta porque voy a quedar con aroma de cebolla.
No, chicas, nada de eso. Se los garantizo que no van a quedar con esa fragancia de la cebolla de huevo. Vamos a colocarla súper bien. Así que sí, chicas, como les venía contando al inicio, estamos pasando por una prueba muy fuerte con mi hermanito, pidiéndole mucho a Dios que, como nos ha sacado de tantas batallas, con esta también salgamos victoriosos. Porque no, no me imagino la vida sin mi hermanito. Así que bueno, chicas, miren. Vamos a estar colocando acá la cebolla. Perdón, pero es algo que me tiene, chicas, en serio, muy desanimada. Por eso he estado tan ausente de las redes, del canal, perdón. Pero les prometo que de aquí para adelante vamos a estar con videitos porque así nos motivamos a estar aquí. Vamos a partir nuestro limón. El limón que ustedes tengan, no se vayan a complicar. Es que Paula dijo que es un limón mandarino. No, ustedes usen el limoncito que tengan. Ya partimos limoncito, vamos a colocar acá adentro las gotitas, vayan contándolas, súper juiciosas. No se preocupen que el limón no les va a afectar el esmalte. Al contrario, nos va a ayudar mucho con nuestras uñitas, nos va a ayudar con lo amarillo de las uñas. Vámonos con el aceite que ustedes tengan, ya sea el mío de café o el de oliva. O el que les recomendé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 gotitas del aceite. Este aceite de café lo amamos en este canal. Tengo muchas chicas que les encanta. Es uno de nuestros favoritos. Una vez que tenemos todos los ingredientes, batimos. Saben que me gusta batirles acá sin hacer pausa. Ni nada, porque muchas me dicen, ay, usted cuando hace pausa y regresa el esmalte está diferente. No. Miren, aquí ustedes mismos van a ver que se va tornando lechudo. Así que si les gusta mi contenido, no olviden compartir este video, dejarme su like, su comentario. Gracias por sus lindos mensajes. Lucía está bien, está próxima a cumplir un año, el tiempo sí pasa. Mi Lunita también está bien. Canelita creciendo. Mi esposo ha estado bien, gloria a Dios. A pesar de todo lo que nos ha pasado estos últimos mesecitos. Pero ahí vamos, niñas, ahí vamos para adelante. Miren, lo van a dejar en reposo un día completo. Una vez que pasaron 24 horas de reposo de nuestra base, yo me voy a estar desmaquillando esta base que traigo en mis uñas. Si me preguntan qué removedor uso, que es libre de acetona, estoy usando este de Masglo. Listo, miren, ahí se los dejo. Me encanta, por aquí tengo el algodoncito. Vamos a desmaquillar nuestras uñitas para que comencemos con la aplicación de la base de hoy. Muy importante, y les recomiendo que usen removedores que sean libres de acetona. No se me vayan a desmaquillar las uñas con acetona pura. Porque ustedes podrán decir, ay, yo ya llevo tanto tiempo con la acetona y no me pasa nada. Pero ojo, no se confíen, porque están dañando la lámina de sus uñas. Y a corto plazo o a muy largo, ustedes van a decir, ay, no, ¿qué le pasa a mis uñas? Me duelen, se me abren por capas. Y es por eso. Miren que esos removedores de Masglo, ay, yo los amo. Así que vamos a desmaquillar el resto. Está tan lindo. Una vez ustedes vayan a iniciar el tratamiento, recuerden siempre batirlo súper bien. No hay necesidad de que lo voy a meter a la nevera, nada de eso. Ustedes ténganlo en un lugar fresco. Lo baten, ya deben de tener sus uñitas lavadas, sequitas, desengrasadas. Si se les llega a levantar la base, tranquilas, vuelven y lo aplican, es algo normal. Me duele cuando me la aplico. Significa que sus uñitas están tan maltratadas, tan delgaditas, que es por eso, pero ustedes sigan usándolas juiciosas. Suspenden su uso si cuando les duele la uña se les pone colorada. Vamos a cancelar, significa que la uña está muy, muy, muy frágil y necesita otro tipo de ingredientes. Si eso les pasa, déjenmelo saber en los comentarios y hacemos una base especial para ese tipo de uña que, mejor dicho, ustedes se ponen una base, ya sea de cualquier marca, y les duele. Vamos a estar aplicándola. Yo les voy a acercar la cámara y ustedes saben que a mí me gusta mostrarles que queda para aplicar súper bien, cero grumos, no queda chicluda. Y esta base ustedes la van a aplicar muy juiciosas, día por medio.
¿Cómo que día por medio? Sé que hay chicas que son nuevas en este mundo de las uñas y pues no entienden el concepto cuando yo les digo día por medio. Significa que se lo van a poner lunes sí, martes no, miércoles sí, jueves no, viernes sí, sábado no y el domingo sí. Al lunes ustedes se van a desmaquillar, vamos a hacer limpieza, vamos a estar mirando nuestras uñitas. Vamos a continuar así con la aplicación de la base hasta completar un mes. Después del mes ustedes me van a contar cómo les fue. Porque es genial, yo sé que a los 15 días ustedes van a notar los cambios en sus uñitas. Acompáñenlo con una buena hidratación. Aceite de oliva, de almendras, de naranja, el aceite de café, de flor de jamaica, de zanahoria, vaselina, las cremas que hemos hecho acá en el canal, así que no se me embalen. Así que ya saben, muy juiciosas. Muchas gracias, es todo por el día de hoy. Gracias en serio por llegar al final. Con la ayuda de Dios, nos vemos por aquí muy pronto a las 6 de la tarde, hora colombiana. No olvides dejarme saber qué te pareció esta base y si la vas a usar o si conoces a alguien que necesita esta base, compártela. Es muy, muy fácil de hacer. Bye.